Sí, hemos estado incluso también en lugares en donde se está utilizando el propio glifosato y las personas, los jornaleros que lo están aplicando, pues ni siquiera tienen los aditamentos necesarios para protegerse de este herbicida, porque además ni hay la información en términos generales en el mundo rural mexicano sobre las propias afectaciones de este herbicida, y lo utilizan como si fuera cualquier otro tipo de herbicida. Aunque, como si fuera o cualquier otro tipo de abono, cualquier otro aditamento, es decir, sin ningún tipo de precaución real para que no pueda generar algún tipo de mal a la propia población. Y señalarlo, muchas veces lo aplican niños, son niños muchas veces los que también están ahí trabajando, los que están laborando como jornaleros en el campo, en Campos de Sinaloa, donde también hemos tenido la oportunidad de estar, y que pues sin ningún tipo de, ya no digamos, de protección siquiera de una ropa adecuada. Ya no digamos más allá con algún tipo de uniforme, de traje, etcétera, que pudiera prevenir ya algo más de un asunto químico. Muchas veces incluso lo hacen con los torsos desnudos, sin ningún tipo de cubrebocas, etcétera. Entonces, sí, además ha generado ese tipo de problemas. Y muchas veces vemos que hay personas en la población que desarrollan este tipo de enfermedades y en términos generales no se les relaciona con el propio trabajo que estuvieron realizando. Entonces, por eso son muy importantes estos juicios que se están llevando a cabo en Estados Unidos, porque están dando cuenta de que allá están ganando ya personas juicios millonarios por millones de dólares en contra de esta empresa, porque el uso de sus productos les provocó cáncer.